unas obras que se adelantan al norte de la ciudad en inmediaciones a la entrada a la institución educativa Colegio La Salle, generó inconformidad al gremio de volqueteros de la ciudad, ya que no se les tuvo en cuenta, según lo que ellos han manifestado, para la realización de los trabajos, contratando a personas externas para las obras. El secretario de Vías e Infraestructura de la ciudad da respuesta a la situación y se refiere al tema. Decirle a la comunidad cañera que nosotros, en compañía de la Secretaría de Gobierno, también en compañía del señor alcalde, hemos realizado en tres oportunidades, tres reuniones con los representantes de los volqueteros, donde ellos pues nos dan a conocer la problemática que existe, porque pues hay maquinaria de otros sitios del municipio y del país trabajando acá en el municipio. Entonces hemos tratado de hablar con los contratistas, los cuales tienen diferentes obras, tanto de regalías por parte de la administración municipal como la obra que se está realizando por parte de la gobernación en el sector de La Salle, en el Colegio de La Salle, donde le damos, y del Col Fernández también, donde le damos a conocer, pues darle la oportunidad y la prioridad a los volqueteros que están trabajando aquí en el municipio de Ocaña, que son residentes del municipio de Ocaña, para que darles pues esta aliciente económico ya, y la importancia y la relevancia que ellos se merecen en esta administración. No solo las obras que se adelantan en el Colegio La Salle, sino también en diferentes puntos de la ciudad, son ejecutadas por contratistas que no han tenido en cuenta al gremio de volqueteros de Ocaña, que esperan trabajar en las adecuaciones viales y de infraestructura que se están adelantando en la actualidad en la ciudad.